La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 24 de agosto. La semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44. El diablo ha sido homicida desde el principio. Es mentiroso y padre de mentira. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Satanás y sus ángeles. Satanás forma parte de los ángeles, esos seres espirituales creados por Dios. Tiene una inteligencia extraordinaria. La Biblia nos enseña que quiso ser como Dios y que ese orgullo originó su caída. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 19. Ahora reina como el jefe de los demonios, sobre los ángeles que influenció para que siguiesen su rebelión. El infierno está preparado para ellos. Desde la creación de Adán, Satanás trató de alejar al hombre de Dios y lo incitó a rebelarse. Para ello no dudó en contradecir al Creador. Dios había advertido a Adán en cuanto al árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Satanás le dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17 y capítulo 3, versículos 4 y 5. Era hacer creer al hombre que Dios no quería su felicidad y empujarlo al orgullo y a la incredulidad. Era mentir y calumniar gravemente al Dios de amor. Satanás siempre trata de cegar al hombre y alejarlo del Dios que lo ama. Si el hombre se esfuerza tanto en contradecir la palabra de Dios, es porque Satanás, el mentiroso, lo empuja a seguir la inclinación de su voluntad. Seamos claros. Satanás quiere arrastrar a los hombres con él a la perdición. Dios no preparó el infierno para el hombre, pero Satanás, el mentiroso, trata de convencer a los hombres de que éste no existe, para así llevarlos más fácilmente a ese lugar. Pero Dios es el único verdadero. Cuidado, escuchemos la palabra del Dios verdadero. Él no puede mentir. Él salva a todo el que cree en Jesús. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.